Hola, como veis, estamos en Grosan Televisión, pero si oís un poquito de ruido, por el fondo es que hoy estamos en el Pósito. Hemos venido a las jornadas de desarrollo rural y aquí hemos puesto un stand durante estos tres días en los que vamos a tener diferentes entrevistas. Empezamos con la primera, que es con la Asociación de Parados, Asociación Plataforma de Parados Santa Cruz de la Zarza. Eso es. Y estamos con Neufrosina, con Jesús Ángel. ¿Qué tal? Hola. Y bueno, primero muchas gracias por estar aquí con nosotros y contestar estas pequeñas preguntas y que nos contestéis, bueno, pues nos digáis más o menos qué es lo que está haciendo la asociación por los parados que hay ahora mismo en Santa Cruz de la Zarza. ¿Cuántos parados hay ahora mismo en Santa Cruz? Bueno, pues ahora mismo hay aproximadamente unos 440 parados en Santa Cruz de la Zarza inscritos en el SEPE, o sea, como demandantes de empleo. Sí, porque luego habrá gente que no esté inscrita, que esté ahí también sin trabajo. Efectivamente, o sea, hay gente que unos por desmoralización tal vez, que bueno, pues ya llevan mucho tiempo en paro y han dejado de acudir a sellar, porque no han visto salida en ello, y otros porque, por ejemplo, sobre todo amas de casa, pues que no tienen trabajo, pero bueno, tampoco no se inscriben, están en casa y no están buscando a lo mejor empleo en estos momentos. La cifra oficial ahora mismo a mes de noviembre, porque estaríamos hablando de datos del mes de noviembre, sí, ¿no? Sí, los datos son del mes de noviembre. De 440. ¿La franja de mayor edad en la que hay más parados? La franja de mayor edad es la que comprende entre los 25 y los 45 años. Es bastante alta también la franja de 45 a 65 años, pero un poquito menos. Y seguramente eso es porque mucha gente en esa franja de edad, pues yo que sé, están prejubilados ya o yo que sé, han llegado en alguna condición que bueno, pues no están demandando empleo. Y entre los jóvenes pues pasa lo mismo, de 16 a 25 años pues algunos están estudiando o simplemente todavía no se han incorporado al mundo laboral y tampoco figuran inscritos. ¿Y qué hay? ¿Más hombres, más mujeres ahora mismo? Hay más mujeres, hay bastantes más mujeres desempleadas en Santa Cruz que hombres, pero no quiere decir que haya pocos hombres, hay muchos hombres desempleados también. Sois la segunda directiva o sois parte de la segunda directiva, ¿no? La sí, primera fue la directiva constituyente, me estabais comentando antes. Y desde entonces que ya estuvieron, la anterior directiva estuvo por los estudios nuestros allá arriba. ¿Qué habéis hecho? Cosas que... Bueno, pues lo primero que hemos luchado y hemos conseguido por fin es un local donde poder estar. Y ahora el siguiente paso que estamos dentro del local es el amueblarle, nos han dejado unos muebles muy básicos, entonces pues estamos con necesidades como de unas sillas decentes, un ordenador para poder trabajar y para poder conectarnos a internet y conseguir las ofertas de empleo que haya. Y además de eso, pues recientemente hemos hecho un curso para formarnos nosotros y los parados que han querido venir de Santa Cruz, de búsqueda activa de empleo. Pues desde cómo elaborar un currículum hecho por un, cómo lo mira realmente uno de recursos humanos, que es uno de recursos humanos realmente el que nos dio el curso, que no tiene prácticamente nada que ver cómo realmente hacemos todos los currículums, a la carta de presentación, o cómo actuar ante una entrevista cuando ya consigues conseguir llegar a la entrevista, que es lo más difícil. Entonces, pues no sé, conceptos, por ejemplo, que a la hora de presentar un currículum, el currículum no te va a dar el trabajo, pero el currículum sí te puede echar del trabajo, te puede eliminar. Entonces lo que tenemos que intentar es que cuando presentemos el currículum, por la presentación del currículum no nos eliminen, que podamos pasar a una segunda fase. Entonces un poco eso es lo que hicimos. Y luego un poco también os explica la Frosi lo que hemos hecho con el ayuntamiento y los partidos políticos, que hemos presentado una iniciativa, a ver qué... Bueno, dos iniciativas, a ver qué nos contestan. ¿Qué iniciativas son? Frosi, cuéntanos. Bueno, pues la primera iniciativa fue una serie de propuestas de diferentes tipos de talleres de empleo que se podrían hacer aquí en Santa Cruz de la Zarza. Todos ellos van un poco enfocados al desarrollo turístico del pueblo,
tanto en el desarrollo, por ejemplo, como podría ser a nivel de internet, de desarrollo web o de digitalización de cosas interesantes del pueblo. También, por ejemplo, lo que sería la mejora de nuestros campos, de los montes, para las rutas de senderismo y tal. En fin, presentamos 5 o 6 propuestas diferentes para que también hubiera cabida para distintos grupos de la población en paro, o sea, no ajustarse simplemente a un estereotipo de población. Y después hemos presentado, lo último, una serie de demandas que valen para todos los parados, evidentemente, pero lo hace a través de la Asociación de Parados de Santa Cruz. Y se lo hemos presentado a todos los grupos políticos y en el ayuntamiento. Entonces, en ella, bueno, pues reclamamos una serie de cosas, como es una renta básica para las personas que carecen totalmente de recursos, para que no estén, pues, abandonados a la mano de Dios, como se suele decir. Demandamos también, por ejemplo, pues que el ayuntamiento pues interceda por los parados de su pueblo y, por ejemplo, ante las empresas locales, tanto medianas o más grandes o más pequeñas, pero bueno, de alguna forma, pues les incentive con tema fiscal, de alguna manera, que les, a la hora de, si contratan a algún desempleado de Santa Cruz, pues que tengan un beneficio en ese sentido. Otra demanda que hacemos es que, ya que últimamente pues parece ser que todo lo que son los servicios públicos del pueblo se están dando a empresas en lugar de contratar directamente a trabajadores para hacer esos servicios, pues que una de las condiciones que les impongan, digamos, de alguna forma a la hora de que esas empresas hagan el contrato con el ayuntamiento sea de que contraten a parados de Santa Cruz de la Zarza, porque tenemos muchos parados en Santa Cruz de la Zarza y esto es algo que hay que intentar aliviar para que el pueblo pueda salir adelante. Si la gente no tiene recursos, no puede tampoco invertir en el pueblo, lógicamente pues las empresas y comercios del pueblo se ven afectados y también están teniendo pérdidas. Sí, porque de hecho muchas de las empresas y de los comercios del pueblo están notando la ausencia de trabajo y esos 440 parados. Me hablabas antes de la renta básica, para el que no lo sepa qué es, ¿nos puedes explicar más o menos lo que sería la renta básica? Sí, bueno, la renta básica es, digamos, un mínimo de dinero que se daría a las personas que carecen totalmente de recursos para que puedan subsistir. Es, básicamente se trata de eso. Entonces, eso, aunque en principio puede parecer que es un gasto excesivo, que a ver cómo se va a asumir eso, pero si lo pensamos un poquito bien, las personas, cuando tienen dinero, sea poco, sea mucho, ese dinero se gasta. Entonces, ese dinero es un dinero que se reinvierte, porque vuelves a comprar, cuando compras estás pagando impuestos, estás generando empleo, que genera también cotizaciones, sí, generas a la propia seguridad social. Una misma riqueza al pueblo. Exactamente, o sea, es un poco intentar darle la vuelta a esta pescadilla que se muerde la cola, donde estamos inmersos, que la destrucción de empleo, pues lo único que está favoreciendo es la destrucción de la economía. Y intentar de alguna forma pues cambiarlo, darle otro sentido y ya que estamos viendo a lo largo de estos años que no funciona, pues cambiarlo y que vaya al revés, a ver si conseguimos salir de este agujero que nos han metido las multinacionales, los mercados estos ficticios, yo que sé, que existen por ahí, que parece ser que son los únicos que sacan beneficio hoy en día. ¿Dónde tenéis el local? ¿El local dónde está situado? En el local le tenemos en la antigua sede de la Casa del Médico, en la planta de arriba, justo cuando subes las escaleras y llegas al pasillo, el de enfrente. Para que no se nos olvide, el horario que tenemos es los martes de 5 a 7 de la tarde y los jueves de 10 a 12 o de 10 a 12 de la mañana. Y durante ese horario siempre alguno de la directiva o algún parado que no es de la directiva está allí para recibir tanto solicitudes, para ver las ofertas de empleo que podamos tener o para entregarnos simplemente su currículum para cuando vayamos a salir, que son uno de los proyectos que tenemos próximamente, a repartir currículums o a repartir solicitudes por las empresas de la zona, pues que nos deje el currículum para llevarle. Entonces, en lugar de llevar uno por uno, pues la plataforma va a llevar el grupo de currículum que tengamos del resto de gente. ¿Correo electrónico tenéis? ¿Otras maneras de ponerse en contacto la gente? Lo vais a ver en rótulo, pero dinos
Sí, el correo. Bueno, nuestro correo electrónico al que os podéis dirigir es paradossz, que serían las siglas de Santa Cruz Zarza, @live.com. Y bueno, también estamos en Facebook, si ponéis Asociación Parados Santa Cruz nos encontráis fácilmente, y tenemos un blog que ahora mismo no te puedo decir la dirección porque no, de memoria no me la sé. El blog lo veréis, el rótulo. Pero vamos, está puesto en todos los sitios, en el foro de Grosan lo pusimos también, para que la gente que entra allí pues sepa dónde encontrarnos. Yo animaría a la gente, a los parados de Santa Cruz, a que participaran en esta asociación. Nosotros... Sí, porque para hacerse de la asociación hay que inscribirse, hay que pagar cuota, algo de eso. A ver, lógicamente hay que inscribirse. O sea, yo sé que hay 400 y pico parados porque son los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, pero yo no sé quiénes son. O sea, si las personas no se presentan, pues adivina una no es. Entonces es ir allí, es ir a la sede, que sabéis los horarios que tenemos, o mandarnos un correo, o por el Facebook, como queráis, ponerse en contacto con nosotros. Es rellenar una ficha donde están los datos para saber quiénes sois, cómo localizaros, cómo poderos informar, pues necesitaríamos un teléfono vuestro, una dirección, y yo qué sé, la experiencia que tenéis, la formación que tenéis, porque con todo eso además estamos creando también una base de datos para hacer una bolsa de empleo que sirva tanto para las empresas como, por ejemplo, pues yo qué sé, para el ayuntamiento, si en algún momento dado cuenta con nosotros para buscar gente. Y pues eso, que os animéis, no hay ninguna cuota, es totalmente gratuito, porque entendemos que la gente que está en paro pues no tiene muchos recursos, el que tiene, algunos ni eso, y por supuesto no hay que pagar ninguna cuota. No vais a tener ningún perjuicio, porque no cuesta nada rellenar un papel. Y sin embargo sí que puede haber beneficios a la hora, por ejemplo, lo que comentaba antes Jesús Ángel, proyectos que hagamos, como pueden ser esos cursos de formación o otro tipo de talleres que se planteen, o también lo que tenemos pensado ahora mismo de ir a las empresas así cercanas de los pueblos de alrededor y tal. Hay algunas que es necesario rellenar solicitudes propias de la empresa. Entonces hablar con ellos, que nos dejen esas solicitudes para tenerlas en el local, que no haya que ir a esos pueblos a recoger la solicitud, luego a llevarla. Esos son gastos que se ocasionan a los desempleados, que muchas veces no tienen recursos, implica para... un dinero que no se tiene siquiera para hacerlo. Presentar currículums de forma conjunta, que no es lo mismo que uno, yo qué sé, pues le ponga gasolina a su coche y se lía a dar vueltas por los pueblos a llevar currículums, que si lo hacemos de forma conjunta, pues el gasto se reduce, si llevamos 10, a la décima parte, si llevamos 50, pues a la cincuentava parte. Entonces son beneficios que se pueden obtener sin ningún gasto adicional, sin ningún inconveniente, y pues eso, que además estaríais informados. También podríamos saber vuestras opiniones a la hora de hacer las demandas de los parados, porque cuantas más personas haya, pues lógicamente hay más ideas, hay más posibilidades. Sí, cada uno aporta su punto de vista. Exactamente, más opiniones y valorar un poco lo que son realmente los criterios de los parados de Santa Cruz. Que os mováis un poquito, que nadie va a ir a vuestra casa a buscaros y a decir, venga, aquí está esto ya solucionado, no hay crisis, va a ser todo como antes, vuelves a tu empleo. No, hay que estar ahí, hay que moverse, hay que hacer cosas, hay que colaborar, estar unidos, porque juntos, unos con otros, es la fuerza que tenemos. Sí, sobre todo organizarse, y yo creo que algo importantísimo ahora mismo es la reestructuración, porque hay un determinado tipo de gente que ha estado trabajando durante mucho tiempo lo mismo, digamos construcción, como digamos trabajos de siderometalurgia, como por ejemplo ha pasado aquí en Santa Cruz, que pues la construcción difícilmente pueda volver a sus niveles, vamos, casi seguro, yo estoy por asegurar que casi seguro que no, pero claro, a toda esa gente hay que darle una formación y que adquiera unos conocimientos para cambiar su método de trabajo, ¿no? Claro. Claro, evidentemente, eso es también una de las cosas que nos preocupa. Entonces, por ejemplo, los talleres de empleo que nosotros propusimos, pues iban enfocados a un sector diferente, o sea, en la que las personas se puedan formar y al mismo tiempo ir desarrollando el pueblo hacia otras
características que no sea la agricultura exclusivamente, la construcción y ya está, porque en Santa Cruz prácticamente, no, vamos, industria cero. Y claro, bueno, pues eso es lo que hay que promover, otras vías. ¿Qué vías podemos sacar en Santa Cruz, aparte de lo que había? Bueno, pues por ejemplo, el turismo rural. El turismo rural es algo que está en Santa Cruz sin explotar. Tenemos un pueblo que tiene una gran riqueza cultural, que se podía promover muchísimo más. Pues yo qué sé, sí que puede haber personas que se dediquen precisamente a eso. Y hacia ese punto es a lo que nosotros enfocábamos esos talleres, para dar una formación diferente a las personas que no, prácticamente, como comentabas, pues han estado 30 o 40 años trabajando en lo mismo y no saben hacer otra cosa. Cuando hay los niveles del paro, cuando hablamos de que sube el paro, baja el paro, en Santa Cruz de la Zarza sube igual, baja igual, hay muchos desniveles, o sea, nos encontramos con picos de que de repente baje mucho, mucho el paro, a que aumente, o más o menos tenemos una estabilidad. Es una trayectoria, no es lineal, porque es un poquito creciente, o sea, no vamos a engañarnos, es creciente, hay en algún momento puntual desciende algo, pero hasta ahora ha ido aumentando. Por ejemplo, en el mes de septiembre hubo un descenso importante de unas 50 o 60 personas, especialmente en la franja de hombres, porque era de 25 a 45, bastante importante, y de 45 a 65 también había, pero básicamente hombres, las mujeres estaban igual. Y ese descenso, claro, era por la época de la vendimia. La gente que fue a vendimiar, que le hicieron contrato durante las vendimias, lógicamente desapareció de las listas del INE o del paro, y bueno, pues no figuraban como desempleados. Una vez que se ha pasado la época de la vendimia, pues todas esas personas han vuelto otra vez a las listas. Entonces ahí hubo un pico de descenso y otra vez el pico de subida al mes siguiente, que es el que estamos. Pues yo creo que hasta aquí, más o menos lo que... Si queréis vosotros comentar algo más, algo sí, que a mí que me queráis. Gustaría añadir alguna cosa más. Y es, por ejemplo, que también desde la asociación intentamos que la gente no esté quieta en su casa, que... Como decía Frosi anteriormente, no van a ir a buscarte. Sí, que sean parados claro. Activos. Entonces, que tampoco cunda el desánimo. Nosotros esta semana, la semana pasada, hemos estado viendo una oferta concreta de trabajo que necesitaban 400 personas en un pueblo de Valencia para IKEA, que va a abrir una tienda en el verano. Entonces, necesitan 400 personas. En los dos primeros días de abrir el plazo para presentar los currículos online, se han presentado 20.000 personas, pero de esas 20.000 personas, 400 van a entrar. Si no te presentas a la oferta de empleo, no tienes ninguna posibilidad de entrar entre esas 400, que es muy difícil, pero hay 400 que van a entrar. Entonces, no te puedes decir, joder, es que entre tantas, es que si no estás, sí, ahora, no vas a entrar. Ahora se acerca la campaña de Navidad, que siempre los grandes claro. Almacenes... El otro día había una oferta concreta también de Papá Noel en Madrid. Eran tres horas al día, diarias, lo que pasa es que en horario muy repartido, eran 15 días y eran 1.000 euros. Entonces, había un montón de eso, pero alguien va a entrar. Entonces, si no estás, no vas a entrar. Y otra de las cosas que también estamos organizando poquito a poco, porque es en plan informático y tenemos que ponernos también un poco de acuerdo todos, es una encuesta que vamos a hacer entre los parados de la asociación, sobre los criterios que a nuestro juicio debe tener la oferta pública de empleo, tanto del ayuntamiento como de nos llegue, para a la hora de seleccionar a la gente, que no se prime muy mucho, a lo mejor, la categoría profesional, que no tiene nada que ver con lo que la oferta en concreto, y que a cambio de eso, si se, a lo mejor se pueda tener más en cuenta pues la necesidad económica o cualquier otro criterio que el resto de parados nos pongan en esa encuesta que vamos a empezar a hacer. Entonces, es otra de los futuros proyectos en concreto que estamos montando. Y queremos, basándonos no ya con la profesionalidad de los que nos dieron a nosotros el curso, pero desde nuestra misión, los conocimientos que hemos adquirido, intentar a los parados que nos enseñarles a hacer un currículum. Que es una cosa, como decía anteriormente, que es muy importante y que lo que te hace es que te descarten. No te van a contratar por el currículo, pero sí te van a descartar por él. Entonces, también hemos, ya que vamos a esperar que pasen un poquito estas fechas,
porque con algunos otros grupos y asociaciones de del pueblo sí hemos solicitado ya unas entrevistas para que a sus asociados les expliquen un poco de qué va el tema, y además de ellos podemos obtener cualquier otra ayuda de cualquier tipo, pues entre todos hay que ayudarnos unos a otros. Eso es una cosa que quería decir. Y otra cosa que quería decir, y lo estamos viendo aquí ahora mismo, yo el otro día hacía una encuesta mental. Santa Cruz es un pueblo, por suerte o por desgracia, muy emprendedor, muy, muy emprendedor. Lo estamos viendo precisamente, claro, lo estamos y además viendo ahora mismo, yo que tengo, he estado mucho tiempo sin hacer nada, y entonces me daba tiempo a pensar mucho, yo hice mi listado de empresas de Santa Cruz. Bueno, pues ahora mismo hay menos locales vacíos que había antes de la crisis, porque se está lanzando mucha gente a montar un negocio. Algunos saldrán, otros no saldrán. Somos muy, muy iniciativa, tenemos mucha iniciativa, tenemos que aprovechar esa iniciativa. A ver, si nos caemos, nos hemos caído, pero hay que salir adelante. Hay que volver a levantarse. Claro, somos muy artistas. Ayer, tanto Juli como Marta, cuando se fueron de hacer el programa las de Castilla-La Mancha Televisión, nos decían que se quedaban asombrados de la cantidad de cosas que se podían hacer en el pueblo. Nosotros estamos haciendo ahora un curso y la monitora dice que cuando termine el curso se va a tener que venir a Santa Cruz a comprar, porque le encanta todo lo, a ella, a su marido y a sus hijos, le encanta todo lo que se lleva de Santa Cruz. Entonces, vamos a aprovechar eso. A nuestra casa no va a venir nadie a por nosotros. Nadie, quitarlo de la cabeza, nadie va a venir a por nosotros, a nuestra casa. Entonces, nuestra iniciativa, nuestra artesanía, nuestra, lo que sepamos hacer, vamos a explotarlo. Vamos a reciclarnos. Probablemente nadie pueda trabajar lo que hemos trabajado anteriormente. Pues vamos a buscar otras salidas. Hay muchas salidas. Y hay muchas salidas y hay que buscarlas. ¿Tú quieres decir algo más, Frosi? Yo es que... O después de las palabras de... Creo que lo ha dicho todo. Pues simplemente eso. Que os animéis. Que bajéis por la sede. Que no cobramos. Vuelve a repetir dónde está la sede, vuelve a repetir los horarios. Estamos junto a al centro de salud, en lo que era la antigua casa del médico. Ahí hay muchísimos locales de asociaciones. En la calle Hospital, número 8, en la primera planta, al fondo del pasillo. Los horarios, los martes por la tarde de 5 a 7 y los jueves por la mañana de 10 a 12. Lo estáis viendo en el rótulo. Bueno, pues... pues nada, que muchas gracias por haber venido aquí. Nos, más o menos, yo creo que nos hemos entendido. Esperamos que se... Y que cuando tengamos alguna novedad os la contamos. Eso es, ya sabéis que los micrófonos y las cámaras siempre están abiertas para vosotros y muchas para lo que nos queréis contar. A vosotros por habernos invitado. Lo que menos me gusta es la camiseta que se nos ha echado. Mi prima, cuando me ve a través de internet, que me la regaló, ella se va a poner muy contenta. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, cada uno es del equipo que es, pero. Pero bueno, que muchas gracias, que bueno, que aquí estamos para lo que queráis y que es bueno que haya este tipo de movimientos dentro del pueblo y este tipo de asociaciones, y más estando las cosas como están. Muchas gracias. A vosotros.